Aulas por la Paz ha sido un proyecto que ha querido involucrar a docentes y maestros en pensar ejemplos y modelos a seguir para trabajar por la construcción de un mundo mejor. Con Aulas de la Paz vamos tomando distintas temáticas que permiten un abordaje transversal de las áreas de las disciplinas y que por otro lado da respuesta a lo que es la vida cotidiana y las necesidades de nuestros chicos y jóvenes. El proyecto la verdad es que trabaja un montón de áreas y la integración de estas áreas fue muy valioso para los chicos. Trabajaron en arte, trabajaron con el área de música, con plástica. Superamos ampliamente nuestras expectativas, no solo en el trabajo en los blogs y en las videoconferencias, sino también porque trascendió el aula, llegó a las familias, a la comunidad educativa y al barrio en muchas de esas oportunidades. Hicimos unas banderas de La Paz que cada uno lo hacía con su familia y después las presentamos. Y la experiencia la verdad que fue buena con los papás, estuvieron muy entusiasmados, tuvimos una buena aceptación, nos ayudaron un montón y trabajaron con los chicos, que es importante para ellos y para los nenes mucho más. En Aulas por la Paz aprendí a no pegar, a cuando me peleo que tenemos que hablar. Fue todo un camino que fueron haciendo, pero lo más valioso creo que fue la reflexión interna que ellos pudieron hacer sobre este contenido y valor más que nada, ¿no? Que hay que seguir trabajando día a día con los chicos. Para los chicos la experiencia de aprender junto a docentes y aprender junto a otros chicos de otras regiones de Argentina es lo más potente que ofrece Aulas Amigas. Lo más importante es poder conocer a las otras personas y ver cómo son y aprender sobre ellos. A los chicos les gustó mucho salir en las videoconferencias, les gustó trabajar, conocer nuevas leyendas, salir un poco del esquema de trabajo de la escuela. En realidad lo primero que Aulas por la Paz me brindó creo que fue el tema de la capacitación muy importante. Como docente es necesario seguir siempre actualizándonos y era un tema muy valioso relacionado a todo el tema de las comunicaciones también, ¿no? La verdad es que fue un proyecto muy muy lindo y trabajar con los chicos buscando diferentes maneras de llegar a ellos, ¿no? Con este mismo contenido que es La Paz. Yo soy Fede y mi deseo es que no haya violencia. Que respeten a las demás culturas. Que las personas puedan dialogar para resolver sus diferencias. Mi deseo es que haya más compañerismo. Que haya más paz mundial. Soy Kimei y deseo la libertad de expresión.